Los ídolos de hoy en día nos tienen esclavos de todo el consumismo. Mientras más consumistas somos, mejor. Y ahí nos tienen agarrados, ¿no? Y Dios, nuestro Padre, quiere hijos. Entonces tenemos que escuchar ese llamado a la libertad, ese llamado al crecimiento para la libertad, a decidirnos a tomar ese camino de la conversión, ese camino que a veces es difícil porque ahí están nuestros propios límites, nuestros propios dolores, sufrimientos, está nuestra humanidad herida, está lo que a veces uno no quiere afrontar. Por eso el Señor nos dice, tú eres mi hijo muy querido, en Marcos 1:11, cuando Jesús es tentado en el desierto. Y nos hace ver esto, ¿no? Que esas esclavitudes nos quiere liberar el Señor. De los apegos que tenemos en este tiempo a muchas cosas, al dinero, a los proyectos, a las ideas, a una posición, a una forma de pensar. Y en el plano espiritual el Señor nos quiere convertir de pasar de esa espiritualidad intimista por una espiritualidad comunitaria. No ser solamente yo y Dios, o Dios me revela solamente a mí, yo solamente escucho la voz de Dios, yo soy el que estoy cerca de Dios, sino que en comunidad yo escucho la voz, a través de mi hermano escucho la voz, a través de la comunidad que me rodea, del sacerdote, de los hermanos que están sufriendo, de los pobres de espíritu, que ellos son esa fuerza silenciosa que nos sana y nos hace muy bien estar con ellos en contacto, ¿no? En esa espiritualidad de comunión, de comunidad. En este tiempo también nos invita la iglesia a detenernos en la oración, en el ayuno, en la limosna, pero sobre todo detenernos ante el hermano, como el samaritano. También nos invita la iglesia a detenernos en la palabra de Dios. Y fíjense cómo nosotros estamos tan familiarizados con las tecnologías, con las redes sociales, con el celular. Miren, si realmente le diéramos todas esas horas, ese tiempo que le damos al celular o a las pantallas para tener la palabra de Dios para rezarla, sería muy, muy, muy bueno para nosotros. Por eso también es una invitación a detenernos con la palabra de Dios. Está muy bien compartir a través de los medios de comunicación la explicación de tal o cual sacerdote, cual misionero, cual laico, pero eso no puede suplir, no puede cambiar que yo tenga que rezar la palabra de Dios. Yo puedo escuchar al sacerdote tal, pero eso no quiere decir que yo no agarre la palabra todos los días y la rece. Eso para un servidor es como esa fidelidad al Señor de serle fiel en la palabra, en la oración, en la intercesión. Es un tiempo de decisiones comunitarias, es un tiempo de buscar esa fuerza que tiene la iglesia, lo comunitario, esa valentía que también nos da la alabanza, que me va convirtiendo. Es una oración que en este tiempo tenemos que profundizar porque los ídolos del faraón, ellos también quieren ser nuestro Dios. Y el Señor nos dice en el Éxodo, no tendrás otros dioses. Por eso también la alabanza me va a centrar en el Padre, en ese Padre que me ama, que me sostiene, que me perdona, que me levanta y que me hace estar en la comunidad con los demás. Por eso
Tenemos que alabar que Dios es todopoderoso. Ese atributo del Señor es muy importante porque Él quiere ser nuestro único Señor. Y a veces nosotros tenemos como otros dioses, como paralelo, y por eso a veces no lo alabamos al Señor. En este tiempo de cruz tenemos que alabar ese poder escondido que está en la cruz, ese poder unitivo, como dice San Ignacio de Loyola, y en ese poder unitivo alabar mis dolores, mis sufrimientos, los sufrimientos de los hermanos, los sufrimientos de los más cercanos, los sufrimientos de la comunidad, del país, del mundo, esa intercesión de toda la iglesia, donde hay guerra, donde hay persecución, donde hay hambre, donde hay distintos males, hay que alabar al Señor para que siga siendo nuestro único Señor, nuestro único Dios. Un Dios que todo lo puede cambiar, un Dios que todo lo puede sanar, que todo lo puede curar. Dios da la gracia de la conversión para la libertad. Esa libertad que viene de la resurrección. Esa experiencia de resurrección que también nos invita el Señor a tenerla en esta cuaresma. Esta conversión que nos permite tomar decisiones libres y no atadas a nuestra humanidad, que a veces está herida. También en este tiempo preguntamos.